las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. León es rehén de Carlos Samarripa, así lo señaló el líder empresarial José Arturo Sánchez Castellanos ante la pausa del proyecto en el que se espera que las policías tomen denuncias ciudadanas. El presidente del Consejo Empresarial había señalado que Carlos Samarripa buscaba policías capacitados. Días después, el fiscal declaró que primero capacitarían a los analistas. Para que el proyecto avance, se debe esperar la respuesta de la fiscalía. El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, utilizó una patrulla de la Policía Municipal para asistir junto con personal de su administración al partido de vuelta de la semifinal entre León y América el domingo por la noche. Periódico AM difundió un video en el que se aprecia que Navarro, acompañado por Ludovico Mata y otros funcionarios, llegaron al Estadio León con torreta abierta a bordo de una camioneta tipo Expedition de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando intentaban avanzar, fueron captados por el fotorreportero Omar Ramírez, mientras que Ludovico Mata intentaba cubrirse el rostro con la mano. La Liga Bancomer MX dio a conocer los horarios en los que los Esmeraldas de León y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se disputarán el título del torneo de clausura 2019. El primer enfrentamiento se dará en la cancha del Volcán el próximo jueves 23 de mayo en punto de las 20:45 horas. La vuelta de esta gran final se disputará en el Estadio León el domingo 26 de mayo a las 8:06 horas. Aquí los Tigres han podido pegarle a la Fiera en solo dos ocasiones. Dos más terminaron en empate y cinco con victoria para los Esmeraldas. La información completa ya la tienes en nuestro portal y también en nuestras redes sociales. Y mañana te traemos mucho más información.